que se respeten nuestros derechos. Y lo único que hemos encontrado es burla, burla por parte de nuestro gobernador, que nunca ha estado con nosotros, cuando que en ningún momento se ha sentado en la mesa del diálogo para ver cuáles son nuestros problemas y por qué no han sido atendidos por las autoridades que están encargadas de hacerlo. Así es, compañeros, eso, ya nuestros hijos no tienen. Nuestros hijos no tienen más que comer. Nosotros no alcanzamos a cubrir la comida de nuestros hijos con este salario que tenemos. Por eso salimos a manifestar nuestra conformidad. Por eso salimos a gritar a los cuatro vientos que ya basta, ya basta, ya basta de tanta injusticia. De cómo tratan los patrones a la pobre gente que trabaja en el campo, a la gente que día con día su jornada de trabajo empieza a las 3 de la mañana, salen para ir a agarrar los camiones y llegan hasta las 6, 7 de la tarde en su casa. Son 12, 13 horas de trabajo y está muy mal pagada. El día te lo pagan a 120. Y puedes decir qué rancho es, Los Pinos. Que nos quieren seguir teniendo aquí como esclavos. Y de hecho, cuando cerramos las carreteras aquí al principio, que se detuvo el tráfico como, creo que fueron como 24 horas, mandaron toda la judicial y guardia federal y estatal de Ensenada y de Tijuana, creo, junto con el senador de seguridad, no sé, será de Ensenada, y pude hablar con él y preguntarle por qué fue que nos vinieron a remover de las carreteras para que no paráramos el tráfico, porque solamente de esa manera nos podían escuchar. Y él me contestó a mí, yo hablé con él frente a frente, y lo primero que me dijo, que porque lo que nosotros estábamos haciendo estaba causando muchos daños a personas americanas que venían de Estados Unidos como vacacionistas y que quedaron atorados hacia el sur de Baja California. Y se estaba sintiendo muy triste porque dijo que había muchos americanos con niños por 24 horas detenidos allá y que eso era una injusticia muy grande. Y yo le contesté, le dije, señor, le dije, perdóneme usted por lo que le voy a decir, le dije, sé que usted representa la seguridad de aquí de la nación, le dije, pero el gobierno de nosotros de aquí fueron muy condolidos en cuanto a los americanos por 12 horas, 24 horas que estuvieron sufriendo allá, por gente que no es ni de ustedes aquí y por nosotros que somos su gente de aquí mexicana, nunca se han condolecido porque hay niños aquí sufriendo de hambres, porque nosotros estamos agachados en el surco por 12 horas para poder apenas sacar para sobrevivir y mantener a nuestros hijos a duras penas, muchas de las veces con puras tortillas o frijolitos, como sea, y no se han podido condolecer de nosotros. Y por esta gente que vienen de vacacionistas acá, en 24 horas
les removió su corazón y su conciencia, cómo está toda esa corrupción aquí y que de nosotros no se condolecen. Me dio mucho coraje con esas palabras que hablé yo con él y lo que me contestó. Y estoy muy enojado hasta el momento porque no nos quieren escuchar. Todo lo que nos han dado hasta ahorita es el 15% y eso no nos alcanza más de que para comprar un kilo de tortillas diario arriba de lo que nos están dando. Es una miseria y mejor que se queden con ella. Esa es mi opinión. A las 4 de la mañana, 5 de la mañana, al salir a trabajar, sales y el camión pasa a las 5. Entonces, ¿qué pasa? A las 5 de la mañana se van, te vas y entras a las 6 y media. Pero vienes regresando, ¿a qué horas? Vienes regresando hasta las 4, 5 o hasta a veces hasta 7 o 8 de la noche. Entonces, vas de noche, sales oscuro, sales de tu casa y oscuro vuelves a regresar otra vez a tu casa. Entonces, ¿qué pasa eso? Eso como si fuera como si lo llamáramos, como si nos trataban como esclavos o esa es la esclavitud de las personas que trabajan en el campo y es diario. Nada a favor de los jornaleros. ¿Por qué? Porque los jornaleros están peleando, están protestando por una buena causa. ¿Por qué? ¿Por qué digo una buena causa? Porque es el futuro que nosotros estamos, son los niños que apenas van creciendo, que apenas van es el futuro, pues, y nosotros es por eso que estamos peleando por eso. Pero el gobernador, la verdad, el gobernador no hizo nada. En vez de que el gobernador nos ayude a nosotros los jornaleros, él estuvo por parte del patrón y me da una tristeza de que hay personas que tienen el poder de hacer un cambio y sin embargo no lo hacen. Lugar y posteriormente estaríamos llegando más tarde
allá en la capital del estado de Baja California. A todos, hombres y mujeres, profesionistas, amas de casa, maestros jubilados, a todo el pueblo, venimos a decirles de las injusticias que se cometen con los miles de trabajadores, de San Quintín. Ya no es posible aguantarnos con las injusticias, las violaciones que se cometen con la mano de obra de más de 70 mil jornaleros en San Quintín. A todos los medios, informativos, queremos que informen la historia que está pasando en San Quintín. Entre otras, Kiko Vega en su campaña anduvo regalando gorras y playeras e invitando al pueblo de Baja California para que se acerquen, pero es simplemente fue un maquillaje de los agricultores de Baja California, porque en realidad quien lanzó a Kiko Vega, así como se ha visto hasta el día de hoy, fueron los productores de Baja California, y muestra de ello es de que el día viernes el rancho Los Pinos de los hermanos Rodríguez lanzan un comunicado donde dicen que damos un aumento salarial de 15%. También el Consejo Agrícola de Baja California recoge la misma propuesta de rancho Los Pinos. También el propio Kiko Vega recoge la misma propuesta de rancho Los Pinos. Con eso ha quedado claro que Kiko Vega es impuesto por los productores de Baja California, y es por eso que no tuvo la facultad de darle solución a este problema de los jornaleros de Baja California, porque la propuesta de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social es que el salario mínimo sea estatal, no regional. Pues claro, la propuesta de la Alianza. Con nuestra alimentación de
de la escuela y que no, también nosotros vamos, ocupamos un salario digno porque necesitamos nuestros materiales para la escuela. Estamos aquí para, aquí estamos para luchar. Antecedentes, pero también entre uno de ellos está de que desde el día 15 de octubre del 2014 un grupo de compañeros hicimos acto de presencia aquí en esta ciudad de Mexicali para entregar un escrito al gobierno, al gobernador del estado, pero como siempre el señor, quien dice ser gobernador de este estado de Baja California, ha tenido mucho trabajo y nunca se encuentra en su oficina. Nuestras demandas como jornaleros son tan sencillos pero tan profundos, son demandas de siempre y de años y que nadie quiere encontrar solución. El día 9 de noviembre de 2014 presentamos nuestras demandas a la licenciada Juana Laura Pérez Floriano, secretaria de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado, y a la licenciada Minerva Torres, delegada federal de la misma secretaría con sede en Mexicali, Baja California. A la falta de respuesta a la fecha, señor gobernador, y a la falta de su capacidad y de poder de convocar a los actores principales ante esta situación, hoy lo responsabilizamos directamente de este acontecimiento social. Demandas. Como número uno, demandamos la revocación del contrato colectivo firmado por la CTM, la CROM, la CROC, con la Asociación de Agricultores
y por las graves violaciones a nuestros derechos laborales y humanos. 2. Que respeten el derecho de antigüedad. 3. Que todos los trabajadores estén afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social desde el primer día de su ingreso a una empresa a prestar su servicio para que tenga servicio médico con sus dependientes. 4. Que se paguen todas las prestaciones de ley a los trabajadores, séptimo día y día festivo. 5. Que se pague las horas extra doble y triple. 6. Que las madres trabajadoras se les respete sus derechos de 6 semanas antes y 6 semanas después del parto. 7. Que los hombres que vayan a ser padre se les otorgue los 5 días correspondientes con goce de sueldo. 8. No más tolerancia al acoso sexual por parte de los mayordomos de cuadrilla y mayordomos generales o ingenieros encargados de los ranchos. 9. No represalia en contra de los trabajadores que estén participando directo o indirecto a este acontecimiento social. 10. Que el salario mínimo estatal sea de 300 pesos moneda nacional por jornadas de trabajo. 11. Que se pague a 30 pesos por caja de fresa, ya que desde el año 2001 se está pagando a 10 pesos y los domingos, días festivos, se paguen dobles. 12. Que se pague a 17 pesos por jarra de mora y los domingos, días festivos, se paguen dobles. 13. Que las cubetas de tomate se paguen a 8 pesos, igual, domingo y días festivos se paguen doble. 14. De igual, el resto de lo que se produce en Baja California se dé un pago justo para una buena convivencia social entre los trabajadores y patrón. Cada fin de año que estamos esperando nuestro aguinaldo nunca llega, jamás ha llegado, porque ya está integrado dentro de nuestro salario diario. ¿Y es gracias a quién? Es gracias a la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, es gracias a la CROM, es gracias a la COR, porque ellos son los inmediatos responsables que firmaron este contrato colectivo con los agricultores. ¿Dónde está Kiko Vega? Porque Kiko Vega es un tramposo. Cuando tuvo su campaña, utilizó al pueblo, utilizó al pueblo y engañó al pueblo diciendo: el pueblo manda. Sí, pero quienes en verdad ahora nos dimos cuenta quién es el que tuvo tanto dinero para que Kiko Vega pudiera llegar aquí donde está. Eso se llaman agricultores y eso se llama directamente Rancho Los Pinos, porque Rancho Los Pinos es quien impuso esa propuesta del 15% como aumento salarial. Por eso decimos: ¡fuera Kiko Vega! 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 Mi pensamiento eres tú. Pensamiento eres tú. Pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado. Porque tú me has dado el cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. A veces nos presenta problemas, ya familiares, a veces ya nuestros hijos, a veces hasta nuestro propio, a
alma a veces no se puede, pero Dios está con nosotros. Todo es posible. Y pues yo creo que, más que nada, Dios que toque el corazón a este hombre para que podamos salir con estos problemas. Dice la Biblia, Romanos 12:1, 3:4-5, dice que Dios ha puesto a esos gobernantes, a esos gobernadores, el cual ellos están, dice la Biblia que ellos están para hacer bien a nosotros, no a hacer, a dar la espalda a los pobres, ¿sí me entiende? ¿Por qué estamos aquí en la caravana esta? ¿Por qué venimos aquí a Mexicali? Porque queremos que todos esos abusos terminen. En una ocasión me tocó ir a trabajar en Los Pinos. Llegué, nos estacionamos ahí en la mañana y entraron unos fumigadores con máscara y todo bien protegidos y se pusieron a fumigar. Y a nosotros nos dijeron, hey, métanse a trabajar. Y uno de mis compañeros le dijo que no, que porque nos iba a hacer daño, porque apenas estaban fumigando, y en ese instante lo corrieron. Y nosotros tuvimos que entrar a trabajar, pero casi nos estábamos ahogando por el gas, el veneno estaba muy fuerte. Pero con tal de llevar dinero a nuestra familia, tuvimos que hacerlo. Y pues, no nos quedó de otra que aceptar lo que él quería, porque nos amenazó, dijo que si ustedes no lo quieren hacer, ok, hay alguien más que lo puede hacer. Típico de todos los patrones. Aprovechan. 120 pesos no alcanza para comer. Ustedes, políticos, señor Kiko Vega, 120 pesos no es nada. Yo creo que es lo que usted deja en una propina cuando va en un restaurante. Nosotros no venimos a buscar problemas, a causar problemas, ni mucho menos a afectar a terceros. Nosotros simplemente venimos reclamando nuestros derechos. Queremos ser escuchados, porque ya basta. Ya son muchos años de humillación, de esclavitud. Somos bien mal pagados, no tenemos seguro, no tenemos nada. Cuando nos enfermamos, tenemos que ir a similares o a otro, para que sea particular, porque nomás en el seguro no te atienden. ¿Por qué? Porque ningún trabajador que sea del campo tiene un seguro bueno. Necesitas llevar pases para poder pasar al seguro. Y si no llevas pases, nomás no pasas. Aunque te estés muriendo, no te atienden. A mí me ha tocado ver varios casos. He llegado hasta que de plano, miren que ya. Te estás muriendo de plano. Entonces sí, te dicen, no, pues ¿por qué no me avisaron? ¿Que por qué no tocaron? ¿Que por qué? Buscan pretextos para justificar. Pero pues la verdad, en San Quintín las cosas están muy mal. Porque de todo el pueblo no está solo. Algunos piensan que están solos. Le dice la palabra de Dios. Dios está con nosotros. Hay una profecía en el cual hoy día. No sé si el libro de Amós 2 o Pedro 3 conoce, pero ahí está, dice. En aquellos tiempos decían los ricos de Israel, decían los hebreos, decían, ¿cuándo llegará el mes? Ahora, para que abrimos nuestros graneros para vender trigo a los demás y a comprar un par de zapatos a los pobres, dicen ellos. Y por esa razón Dios trajo ira por su pueblo Israel. Dios lo acabó y dispersó este pueblo de Israel por no entender mandato de Dios divino. Y casi similar está en estos tiempos hoy día. San Quintín está viviendo la pobreza. San Quintín necesita justicia.
Si los hombres no quieren hacer justicia, pero Dios algún día hará justicia por los ricos. Si ellos no compadecen a los pobres que hay en el Valle San Quintín, me doy cuenta que es similar el tiempo de los hebreos, dice, cuando compremos a los pobres con un par de zapatos. Ahora, un par de zapatos, ¿cuánto cuesta? Hay tenis que cuesta 290, ¿verdad? 350. Y casi similar el tiempo hoy. Casi similar el tiempo de hoy. Estamos viviendo casi similar el tiempo. En esa profecía está en el Valle San Quintín viviendo. Yo declaro en esto. En la Biblia está. Sacan la cuenta y dicen, hay personas que hacen 40 cajas, y de estas 40 cajas, dicen, ganan aproximadamente como 900 pesos. Y nosotros les decimos, ¿y tú también sacaste la cuenta? ¿Cuánto es lo que tú recibes en dólares por esas 40 cajas de cada pescador? Simplemente no quisieron contestar, porque son dólares que reciben, son miles de dólares que reciben, de lo que ustedes reciben, 900 pesos o 800 pesos. Sí, pero ¿a qué sacrificio se tiene que ganar ese dinero? Por eso nosotros cuando decimos, ahorita ya no andan con látigos allí para esclavizarnos, sino que ahora es psicología, por eso le decimos esclavitud moderna, porque ahora es psicología lo que emplea para explotarnos, para esclavizarnos. Decía la profesora, es importante que nuestros hijos lean, pero que no sean cuentitos. Los cuentitos también relajan la mente y el cuerpo, pero también es importante conocer nuestras propias leyes existentes. El compa Bonifacio decía, cuando andábamos en las comunidades, nuestros ancestros dieron su vida para que se pudiera escribir las leyes existentes, sobre todo la Constitución General de la República. Hubo sangre. Hubo sangre para que existiera la Ley Federal de Trabajo y se reconociera nuestros derechos como trabajadores del campo. Le decíamos, no vamos a citar muchos, las minas de Cananea, hubo un derramamiento de sangre enorme para que los mineros pudieran obtener estos derechos que están ya escritos en la Ley Federal de Trabajo. Los hermanos ferrocarrileros, los electricistas que siguen dando la batalla a la fecha. Todos, pero todos se derivan de la propia Constitución General de la República. Yo tengo primer año de primaria, pero lo que yo he aprendido ha sido lo que he recogido en la Universidad de la Vida. Y cada uno de los que estamos aquí presentes, ojalá que también aprendan lo que enseña la Universidad de la Vida. La vida nos enseña muchas cosas y depende de nosotros de poder aceptar lo que la vida nos enseña. Hoy nos está enseñando que juntos podemos ganar esta batalla y muchas más. Podemos cruzar esta frontera y otras fronteras más. Entramos a las 6, salimos. Me tengo que parar a las 2:30 para que alcanzo a hacer lonche. A veces los camiones hasta las 4 ya están juntando la gente. Y pues tengo que ir a dejar a mis hijos, tengo que buscar dónde se quedan, tengo. Y luego llego en la tarde, llego a veces hasta las 7, a veces a las 6, hasta entonces nos deja salir el patrón. Porque que digas que el patrón va a decir no y están cansados, ¿vale? Y no es lo mismo que ellos tienen estudio y están sentados en una oficina, a que nosotros estemos agachados todo el día. Y gracias a Dios que por nuestras fuerzas, por nuestras manos, por nuestro trabajo, y tienen lo que tienen ellos, porque sin nosotros los jornaleros, ellos no van a tener nada, van a estar igual que nosotros. Por nosotros tienen lo que tienen ahorita, que presumen que tienen carros, tienen esto y el otro, pero más que ellos no saben cómo se pisca una fresa como nosotros. Y todavía nos dicen que somos oaxacos mugrosos, más mugrosos están
están ellos porque no nos quieren aumentar nuestro sueldo, nuestro salario. Nosotros lo que queremos es el respeto, ya no queremos sindicatos, ya no queremos que esos sindicatos sigan representando al trabajador, porque no lo son. Lo que queremos es que las mismas leyes que otorga la Ley Federal de Trabajo y nuestro artículo 123 de nuestra Constitución, que reza que un trabajador debe tener un salario digno, no lo tiene. El salario digno no existe. El salario, de acuerdo al esfuerzo de un trabajador, no es válido. Entonces, por eso estamos luchando, nada más para que le den al trabajador lo que marca la ley. No queremos más de lo que no nos merecemos. Y como dijo un funcionario público o alguien que está bien preparado intelectualmente, que nosotros, si queremos ganar más, que nos pongamos a estudiar para ganar más. Pero este pobre ignorante, yo creo que el estudio le hizo daño, porque una persona se prepara para estar preparado de la mente, quitárselo al analfabeta, pero no es para ganar más. Si eso fuera, pues lógico que por eso no le dan la oportunidad a que los jornaleros, los hijos de los jornaleros, puedan prepararse intelectualmente. Por eso es el salario, para que el pobre siga siendo más pobre y el rico más rico. Yo no sé por qué nuestros gobernantes no han trabajado como debe de ser. Yo sí llamo a los gobernantes que están, que realmente luchen para un pueblo. Yo llamo también a Enrique Peña Nieto y decirle que si quiere luchar para que no haya hambre en México, que la canasta básica baje y que los salarios del jornalero, del trabajador, del campesino aumente. No queremos mucha riqueza, simplemente queremos vivir con una vida digna, trabajar para nuestros hijos y que nuestros hijos tengan humanamente lo que se merecen. No estamos pidiendo más. De tanto miedo que tienen, ustedes se dieron cuenta que la madrugada del 17, ahí se veían las torretas de las policías. Ahí se veía, porque tanto miedo que le tienen a este pueblo, y este pueblo solamente lo que hacemos es que nosotros les damos de comer y nos tienen miedo. Y de tanto miedo que nos tienen, que cuando llegamos aquí, ya estaban cerradas todas las oficinas. La lucha esta, nos vamos a regresar para San Quintín, pero allá vamos a seguir luchando, vamos a seguir. Hay mucha gente allá que nos apoya, que dice que no nos desanimemos, que luchemos, que sigamos adelante, y es lo que vamos a hacer. Y vamos a llegar allá, vamos a seguir presionando al gobierno, vamos a seguir presionando a los patrones. Esto no va a parar hasta que nos den una solución, hasta que atiendan nuestras demandas. Lo que nosotros pedimos es solo lo justo, y hasta que nos den lo justo, hasta ahí vamos a parar.
porque una vez más demostró que no fue electo por el pueblo, fue electo por los grandes empresarios. Los empresarios son los que les dieron recursos para que pudiera hacer su campaña, y algunos de ustedes, compañeros, a lo mejor recibieron por ahí una gorrita del PAN, una playera del PAN, pero ese recurso es lo que inyectó, es lo que inyectaron estos empresarios. Por eso Kiko Vega tiene la boca tapada y tiene la mano amarrada. Y hoy para que se les quite, si no suben, si no nos apoyan, no vamos a dejar que el Valle de San Quintín voten por ellos. A nadie, no va a haber elecciones para Valle de San Quintín si no nos aceptan como somos, jornaleros, pero bien trabajadoras. Que los jornaleros no roban, los jornaleros no son delincuentes, los jornaleros únicamente quisieron dar a conocer y demostrar ante la opinión pública y ante los medios de comunicación que estuvieron presentes, de que demostrar que nuestras marchas han sido siempre buscando un diálogo, buscando una solución y buscando justicia. No me importa que se me cierre la garganta de una vez, pero cuando ganemos voy a gritar hasta que se me cierre la garganta, pero voy a gritar la victoria de todos, de todo el mundo, compañeros. Pues le estoy mandando a todos los que me entienden y que ojalá y que escuchen esto, lo que digo, para que no, jamás se presten más, que sean esclavos de los patrones. Y que ojalá y este mensaje le llegue al gobierno igual, y que lo lea y que sepa cómo estamos sufriendo aquí, porque aquí tenemos pobreza. Dice él que aquí Valle de San Quintín es más rico, dicen, pero no es cierto. Aquí sí es cierto, hay trabajo, pero como hay trabajo, así nos explotan también. Mandó todo eso.
esclavos, pero no somos esclavos, somos mexicanos, somos trabajadores, jornaleros. Debería de entender este gobierno, no deberíamos sufrir mucho. ¿Sabe por qué? Porque no nos alcanza el dinero. Compramos pura ropa de segundo, puro tenis de segundo. Nunca nos alcanza para la escuela, para luz, para agua. Tenemos muchas necesidades. Lo que ellos pagan es muy poco. Por eso venimos aquí hasta Mexicali, que nos oye, que nos atiende, porque la necesidad de los pobres es mucho. Venimos aquí para entrevistarnos lo que está pasando en esta fecha. Esa es la historia de hoy. San Quirín se ha levantado. Dicen que el pueblo manda, así es que nosotros mandamos. Yo soy uno de los jornaleros y no me importa, pasa lo que pasa. Aquí estamos luchando. Gracias, ese es mi deseo.